Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 13 de junio y bueno, apenas son las 9:08 de la mañana. Y pues, como han de haber visto al principio del video, hoy vamos para Valderrama. Llevé a Junior a la escuela. El día de hoy me tocó, bueno, Samuel nos llevó. No lo llevé yo en la moto, no Samuel. Pero nada más llevé a Junior a la escuela. Josué no lo llevé hoy porque tiene un problemita con su estómago. Y pues, como les dije, ayer fuimos a hacerles unos estudios. Y a ver qué nos dice, pues, los estudios, ¿verdad? ¿Qué sale? Más o menos dice el doctor que pueda que tenga una bacteria en su estómago o algo, pero esperemos que no, que sea otra cosa. Por tanto que come. Le digo, tengo uno que come bastante, que es Josué, y el que casi come bien poquito es Junior. Entonces le digo al doctor, ¿por qué sea por tan comelón que es? Pero dice que puede ser que cosas no le caigan en su estómago o puede ser que tenga una bacteria, pero quién sabe. Esperemos que los resultados salgan bien. Ahorita va a ir Samuel por ellos. Y pues yo ando ahorita cocinando, ando haciendo una carne dorada de res, de la que compré ayer en el video anterior. Ya hice una salsa en el molcajete y a Junior le voy a dar unos sándwiches. Ahorita a Junior lo estoy llevando, no se quería quedar, pero lo estoy llevando porque ya nomás quiero que ensaye y ya para ahorita su salida. Y yo digo que ya sería todo porque Josué hablé con la maestra y le dije que si ahorita se siente mal todavía, no lo voy a llevar. Y eso de ensayar, pues sí le gusta bailar, pero vieran que no, ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren ir. Y pues le digo a la maestra que a lo mejor pues ya no lo voy a llevar. Y estamos hablando con Samuel que a lo mejor saliendo Junior ya no lo vamos a llevar al kinder, porque aquí en la primaria del Puchote no nos piden eso. Como no hay kinder, no te piden mucho que sea obligatorio. Entonces pues le digo a Samuel, ¿puedo yo enseñarle poco a mi niño, a Josué, mientras pues 2 años todavía le falta para que entre a la primaria, verdad? Ajá, o lo puedo mandar de oyente también ahí en la escuela esta. O sea, me hace más fácil porque miren, para que Josué vaya allá a la escuela hasta Valderrama tenemos que dividirnos uno para acá, otro para acá. Y luego casi se juntan los almuerzos de los dos, las salidas más o menos. Y va a ser algo estresante, pero pensamos que Josué ahorita pues no, está también chico. Y como les digo, pues aquí no es obligatorio eso del kinder, no es obligatorio. Entonces por ese lado tenemos que ver bien. Y yo le digo a Samuel, prefiero que mi niño esté aquí en casa mejor, apapacharlo ahorita que podemos, estar más tiempo con él. Y pues lo poco que yo pueda enseñarle voy a ir para que se vaya enseñando él. Ajá, pero pues no sé, ahorita nada más vamos a estar llevando a Junior con lo de sus ensayos para su graduación. Pero voy a estar más pendiente de mi niño, quiero andar con él allí. Ahorita como usted lo lleva a la escuela, lo acompañé a que lo lleváramos con su papá. Ahorita le estoy haciendo almorzar, que quiere un sándwich. Le voy a llevar de almorzar y voy a estar todo el rato ya con él. Y su papá va a ir para Zacapuato a traer los estudios. Ya de regreso, pues, ya nos vinimos y así. Voy a estar un poco más con mis niños al pendiente. Y pues bueno, acompáñenos en el video del día de hoy. Espero que donde quiera que empiecen a ver este vlog se encuentren muy bien. Les mando todos saludos y bendiciones. Y por acá nosotros ahorita, gracias a Dios, andamos bien. Hay una bajada y otra subida, pero ahí andamos. Miren, pues ya almorzamos. Una disculpa que no les grabé, pero andamos en picosados. Hice la salsa al molcajete con bisté, pues oré. Estábamos comiendo con Samuel y Samuel, está bien picoso. Comí, bien picoso. Le digo, bien picoso, pero bien sabroso, ¿verdad? Y yo me comí 3 tacos, pero siento como la lengua como que me arde porque me picosé. Pero yo no sentí tan picoso. Pero bueno, ya ahorita vamos a volver a almorzar allá, Junior, acompáñenos, vamos para allá. Es suerito de enfermedad, pero no. Suerito de enfermedad, es suero para niños, pediátrico, mira. ¿Está bueno? De uva, para que estés tomando. Te traje su sándwich. Vale, come. Aquí voy a estar contigo todo el rato, hasta que me vean. Para ver cómo estás ensayando. ¿No te sientes mal ahorita? No. Miren, ¿a quién me viene a encontrar, Akira? ¡Ay! ¿Qué andas haciendo? ¿Eh? A la escuela. ¿A la escuela? Sí. A mi vecinito, miren. Tiene tiempo que no lo había visto, ¿ya? A ver, démelo para pegarles. Se les jodió su bula y los voy a arreglar. Míralos. Bien, pues acabamos de llegar aquí a la casa, ya son las 11, Jun ya terminó de ensayar, ya nos unimos y ahorita papá ya planta su abuela. Allá está Josué y le va a llevar un huevo kinder, se agarró uno para él y otro para su hermano. Eso es lo que tienen, que siempre se acuerden de cada uno. Si Josué va a la tienda, lo se acuerda de traer a Jun. Digo que se ponga la cachucha.
por el sol. Dice, cuando va saliendo, dice, madre, sí, de ahí empieza el calor. Le digo, ¿qué? El calor está en todos lados. Le digo, ¿quieres decir que de ahí empieza para allá el sol ahorita? Dice, ajá. Dice, abuelo, dice que de ahí empieza el calor. Digo, no, el sol. Y le puse una cachucha porque vaya pega. Y ya un ratito más y lo viene. Así anda. Ahora sí, va a empezar la chilladera. Tráete el alcohol, Samuel. No, no es así, tu nieto, es así. Espérate, pues. Bueno, empezó el grito. No. Miren, pues aquí anda mi madre con nosotros. Hace rato que llegó, nomás que estábamos aquí platicando. Pues, ahorita que la vas a ver el tío nieto que anda. Pero, miren, nomás que anda muy acalorado y anda. No, pues, anda sin playera. Pues con este calor, ¿eh? Que no. Ahorita, ahorita. No, pero nada más pasa ahí así. Ahí es donde me duele eso. Abraham. Nieto. Ahorita gritando, mira. Se va de falla ahí. Nada. Mira. Es este mismo, se viene de acá el dolor y es el que está aquí. ¿Lo ves? No. ¿Y la crema tuya ahí está hasta allá? Está hasta allá. Bien, ya van a ser las 5 de la tarde, faltan 11 minutos. Ya tiene ratito pues nos vino a visitar mi mamá, aquí está con nosotros. Estaba haciendo mucha calor y me puse a dar una lavadita ya a los pisos, como a remojarlos para que subiera más, no se sintiera tan caluroso. Abrí la puerta de este lado, de acá de la cocina. Cuando se abre esta puerta y se refresca el piso, ahí se siente bien fresquecito ahí adentro. Y pues esa es la solución, ahorita está bien fresquecito, por mientras esté mojado el piso. Ya también hice una carne encebollada, bistec encebollado con jitomate, bueno, a mexicana. Le conocen mucho encebollado o a la mexicana. Lleva jitomate, cebolla y chiles, ya almorzamos hoy. Ya comimos y ya pues ahorita ando echando una ropa a la lavadora. Quiero lavar un poco de ropa que tengo sucia para mañana tener más tiempo y el día me luzca para mañana ir otra vez allá con Junior, estar pues pendiente de él, ¿verdad? Y pues quiero nomás ahorita lavar esa ropa, enjuagarla y secarla y ya. Sería todo, nomás que mi mamá ya está dentro del cuarto con Josué en el cuarto. Ahí están en el aire, es que está bien caliente acá afuera. Ya están allá dentro en el aire, está viendo una novela mi mamá y allá andamos. Y digo, pues ahorita voy, nomás voy a prender la lavadora, pero voy un ratito y lo salgo, me enjuago la ropa y la atiendo algo rapidito. Bueno, para mí no se me complica, ya saben. Pero bueno, es lo único, nomás ahorita mi día está limpio, todo aquí. Y pues, nada, ahorita a ver qué más les sigo grabando. Bueno, ya tengo ahorita la lavadora lavando con la ropa. Y por acá pues ya está limpia la casa, ¿no? Pues ya está limpio acá adentro todo. O ese oye lo de la novela que está bien, mima. Miren, sale un poco acá afuera. Yo sí soy un rato de estar en la novela, pero como que yo miro en veces en la mañana o en la noche. Y ahorita como que no es mi hora, dijeron por ahí. Me siento rara cuando estoy acostada. No me gusta estar nomás acostada sin hacer nada. Y pues ahorita quería ponerme a dar una barridita allí, nomás estoy esperando que se refresque un poquito el sol porque está caliente, para darle una barrida, como limpiar este pedacito por allá y todo esto. Ya Samuel sacó el gallo que estaba nomás en la única jaula de ella, acá no tenía nada, allí está, miren, ya anda suelto, son de esos gallos. Y pues ahorita tenía pensado empezar a cargar como esos canceles para aquel lado donde tenemos como las cosas, donde dejé la madera ese día. Ir colocando todo eso para allá y quitar las láminas. Acuérdense que las láminas, pues Samuel las puso porque iba a poner sus gallos. Y ya quiero quitar como todo eso que está con la vista, así. Es lo que andaba viendo ahorita. Las globus. Pero miren, así es como está ahorita aquí la casa. De este lado no puedo limpiar porque ahorita Samuel anda todavía pues arreglando. Todavía no se acaba de quitar lo del árbol. Y pues
bueno, el tronco ya, se puede decir las raíces. Entonces no puedo limpiar de aquí para allá. Y lo único que hice ahorita nomás arreglar poquito mis tendederos para tender la ropa. Ajá, pero pues no, no puedo estar limpiándole ahí hasta que él acabe. Ahora sí vamos a limpiar bien. Pero bueno, ahorita a ver si le doy, como les digo, una barridita para allá. Yo digo que nomás como dar una barrida para allá, no creo que alcance a quitar todo eso. De ahí. Pero dar una barrida. Poco a poquito van a ver. Voy haciendo más espacio, voy a ir limpiando. Ahí me lo vamos a llevar calmadita. Miren las gallinas aprovechando la sombra del árbol este. Ahí está, nomás que no me gusta que escarban. Bien harto. Mi mamá me dijo que quería llevarse unas matitas de hierbabuena, la que tengo allí. Le dije que sí, yo tengo harta. Y ya se llevó unas por mí estas gallinas. Le digo a Samuel que encerremos todos, porque con estos pollos no podemos tener nada de plantas. Bien tenemos plantas o bien tenemos gallinas. Y pues a mí me gusta, la verdad. Quiero darle algo de alegría aquí en la casa y comprar hartas plantas. Entonces, pues prefiero encerrar las gallinas y tener las plantas. Miren, según yo que les iba a barrer acá y que iba a tirar, pues bueno, me puse a enjuagar la ropa y ahí andamos platicando. Y ahorita pues andaba dándole a mi mamá cortando unas ramitas de hierbabuena y pues no he barrido nada. Miren, todo fueron palabras. Vente, José. José me trajo a ver esas tumbas, dice. Ah, dice el tumbas, personas crucitas. Que un carro que chocó y se murieron, señores. Vente, José. Araña José. Te vas a machucar. Púrele, araña José. Mira cómo está. Sí, pues, dice, ay, Dios. Estás allá de tu, por eso es listo. Dice, ay, no, no, está nublado. A llegar en la noche. Está nublado ya. Vienen, ajá, fue a conocer el culto. ¿A dónde? Allá, en el templo. Oh, hoy tuvieron culto. Oh, ven, papi, todos acá. Sí, puede ser. Vente. Miren, pues ya lavé la ropa, ya la enjuagué, ahorita la tendí aquí. Pero pues allá anda Samuel con su trabajo, miren. Sí, con lo del árbol, pues nomás es que quemado como la mitad. Y pues está, van a creer que está bien verde por dentro. Así es como está. Ahorita ya anda ahí en la verdad. Nosotros andamos de este lado, de acá. Vamos para acá. Acá está mi mamá. Ya sí viene mi mamá, pero dice Samuel que mejor la lleva al rato. Que si se quiere, se espera un ratito. Y al rato la lleva, ¿no, moto? Es que sí. Era, era. Ya no me puse a barrer para allá. Así voy a dejar mejor. Ya nomás ahorita alcancé a lavar ropa para no tener mañana como ese pendiente. Ya temprano puedo dar a lo mejor una barridita allí o si no, ya poco a poquito y vamos. Por acá andan, miren. Mira, Josué. Míralo, míralo. Mira. ¿Qué dice abuela? Tengo otra abuela. Ya tengo dos abuelas, dice. Una abuela vive para allá. Ajá. Dice, cuando le digo, vamos para Antana, abuela. Le dice, ¿cuál abuela vamos? Le digo, la que vive para allá. Y dice, ¿cuál? Porque allá está mi abuela Mateo, estás tú. Dice, uno. Enflacó, pero ahorita como que ya está poniendo el rollizo. Ahorita lo que le dio el doctor ahorita. A su estómago, y se va a poner más gordo. No, échale a las gallinas allá, correteatelas. Allá que es que andan comiendo las plantas. Ahí esas, correteatelas. Mira. Ah, sí, los pepinos que tenía aquí, pero se secaron. Acá estaba bien nublado, pero se me dejó todo. Nomás se pone como que quiere llover, pero no llueve. Ya estamos ahora a 13. En ese tiempo ya. Ajá. Son las 11
Pero este tiempo empezaba la gente con lo de los planes de las siembras. No, ya. Oh, ya sembraba, ¿no? Ya estaban las milpas chiquitas. ¿Sí? No, ahorita yo le digo a Samuel. Siempre empezaba con... En mayo. En mayo. Ajá. 15 de mayo. Sí, Samuel, imagínate, si sí, sale la canícula ahorita el 21 de junio. Ah, sí, pues, y luego hasta creo que tarda, dice mi abuela que no sabe si un mes o dos. No. No sé cuántos, dice. Le digo, no, vamos a venir sembrando como... Ya en julio o agosto, imagínate cuando es tiempo ya que hay elotes. Me pasó el señor que vende tamales de elote o chepo hasta allá. Yo me agarré un elote. También vende elotes. Huesquites, yo me agarré un elote y me mamo sus chepos. Y el tío nieto también hace sus chepos.